Ahorita escuchamos las declaraciones de Rafael Vela, porque les había leído el tuit del Poder Judicial donde les dice que ya prácticamente los brasileros de Odebrecht no van a hablar. Aprobado por el Poder Judicial, de tal manera que lo que figure es exactamente lo mismo que figura en la sentencia, no podría ser de manera distinta. No, por eso le digo, eso depende de los órganos jurisdiccionales que son los que se encargan de la tramitación de la ley, así es. ¿Ustedes no podrían pedir que se publique? Pero nosotros hemos hecho públicas, hemos hecho hasta conferencias de prensa sobre los acuerdos. Recordarán de que cuando el acuerdo de colaboración eficaz estaba próximo a firmarse, incluso nosotros dimos una conferencia de prensa en la institución explicando todos los alcances del acuerdo, conjuntamente con la Procuraduría Pública DOC, en ese momento que se encargaba de la parte de la reparación patrimonial del daño. Nosotros hemos respondido siempre todas las preguntas correspondientes al acuerdo y como tal... ¿Cuántos acuerdos más se han firmado con Odebrecht? Con Odebrecht ese es el único acuerdo. ¿Por el gasoducto, por las otras obras? Esas son cláusulas de entrega progresiva de información donde Odebrecht también ha reconocido responsabilidad penal. Al principio Odebrecht no reconocía. No, bueno, lo que sucede es que eso ha sido progresivo precisamente. El acuerdo incluye cuatro grandes proyectos y luego... a través de sucesivas actas de culpabilidad, la empresa se ha declarado expresamente culpable. Eso tiene que ser materia de un pronunciamiento judicial final, porque no solamente incluye la admisión de responsabilidad, sino también el daño patrimonial que deben resarcir. Claro, en ese supuesto estamos. Algunos critican que Odebrecht oculta que ha sobornado en algunos algunas obras, y de repente sale la información que se ha sobornado y Odebrecht cambia de posición y dice, no, ahora sí reconozco. Y por eso los acusan a veces del equipo Lavajato de ser condescendiente con Odebrecht. Bueno, esas son críticas interesadas de algunos sectores, pues nosotros siempre hemos salido a explicar. Realidad, Odebrecht, no, bueno, si me permite responder la pregunta.